Sí, el 0800, que el número completo es 0800-444-0211, está trabajando de lunes a viernes en el horario de 8 a 18 y los días sábados de 6 a 14 horas. A ese teléfono pueden comunicarse para pedir los turnos que uno puede dar desde lo que es admisión de turnos o central de turnos. ¿Qué disponibilidad tiene en cuanto a los servicios cuando uno llama al 0800? Generalmente lo que se atiende o lo que se dan turnos son para consultorios externos de las especialidades que atienden en consultorios. Están exentos, o no, mejor dicho, no se dan turnos, por ejemplo, para el servicio de neurología, de neumonología y para los servicios de estudios, como por ejemplo laboratorio, resonancia, radiografía y ecografía, que eso se dan en las propias áreas. Otra cosa es el tema de que ahora, con motivo de las licencias y como se ve muy reducido el personal, hay servicios como el de cirugía que no va a atender consultorios externos hasta el mes de marzo. ¿Cómo se hace la gente del interior, que por ahí no tiene conocimiento de esto, pero sí sabemos que desde el hospital de cada departamento está trabajando con aquí el hospital central? Existe una oficina de comunicación a distancia. Para la gente del interior, como ya te había explicado, ellos pueden llamar al 0800 para pedir el turno, pero los turnos que se les van a poder dar son los que se dan dentro del área de consultorios externos. Pero si necesitan turnos para estudios como resonancia, tomografía, laboratorio, eso ya tienen que comunicarse en su hospital a la oficina de comunicación a distancia para que ellos puedan gestionar el turno. Eso ya se hace con tiempo. ¿Qué balance se hace de este 0800 que se aplicó aquí en el hospital? Ha estado creciendo de a poco, la gente está llamando, se está interiorizando, seguimos con la difusión. Ayer estuvimos en la Plaza 25 de Mayo haciendo difusión, también estuvo el equipo de diabetes de consultorios externos haciendo difusión, promoción y atención de pacientes. Pero el 0800 está en crecimiento, creo que hay que seguir insistiendo con la difusión fundamentalmente para que la gente pueda enterarse más y poder sacar el turno a través del teléfono. Tiene la comodidad de que el paciente no tiene que venir hasta el hospital.